y atos para ya buscar esa primera ventaja para sus equipos. Igualitos están avanzando, prácticamente iguales en la tercera fase de este circuito, tremendo circuito planteado, imagino que por el señor juez y por todo el equipo de jueces. Cada competencia recibe un nombre especial de acuerdo a lo que implica el circuito, de acuerdo a los elementos que tienen que ir manejando. Y hablando de elementos, ahora los gladiadores tuvieron que subir rápidamente los turriles hasta la cima de las torres. Y ay, 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 cuidado, hay un problema en el equipo rojo porque a Atos se le escapa ese turril y ahí es donde pierde tiempo. Pero el Funky Boy por parte del equipo amarillo toma la delantera y ya con ese neumático en su poder da la primera campanada para el equipo amarillo. El equipo amarillo está sumando esa primera campanada y recién ahora Atos va a tratar de buscar esa primera campanada. La primera competencia del día de hoy vale 100 puntos, la segunda 200, la tercera 300, pero lo importante es ganar, sea con puntaje perfecto o con el puntaje que se pueda acumular el día de hoy, porque una gladiadora tiene que recuperar color. Por supuesto que desde el inicio de esta competencia también todos los canales están habilitados, arroba calle7PY y también el streaming con Nicole. Ahora sí, Muñe, ¿cómo empieza a reaccionar la fanaticada también con este inicio que tuvimos bastante duro tal vez entre Atos y Ara y por supuesto con esta primera competencia? Ah, no, yo les quiero contar que se están inspirando con los comentarios sobre el tema Atos-Ara. Bueno, lo vamos a hablar y seguir leyendo más adelante para enfocarnos en la competencia. En cuanto a la primera pasada, sorprendió y mucho para los rojos la pasada de Atos. La consideraron un poco lenta, la consideraron también un poco insuficiente tal vez debido al rendimiento que venían demostrando. Esto lo aprovecha el amarillo con Vivi, que va recibiendo mucho apoyo. También le di un comentario que decía, espero que gane el amarillo para salvarle a nuestra Eve. Decía, querían que, bueno, algunas querían que Eve sea la salvada y hoy el amarillo quiere reivindicarse. Puntaje perfecto en contra tuvo el amarillo ayer. La verdad fue una jornada realmente para el olvido. Campanada de Vivi para que salga Ricky. Ya se viene Tequio también por el equipo Rocky. Más rápido, por favor. Muñe, pero es la verdad, se nota que no lo valoran a la C. Le hice por aquí otro comentario. Dale Vivi más rápido. Bueno, 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 la verdad hay todo tipo de percepciones y los amarillos que quieren reivindicarse, bien decía, después de un lunes complicado. Marcamos el tiempo, 5 minutos, 15 segundos y el tiempo no para, Sol sigue. Ricky está buscando mantener esa ventaja por parte del equipo amarillo. Del otro lado, Tequio está tratando, procurando, intentando sacarle de esa desventaja al equipo rojo. Realmente 5 minutos. La distancia ahora mismo se acortó bastante para uno y otro equipo. Qué complejo es subir el turril por la torre, ¿verdad? Porque ese turril tiene un peso y también los pisos de la torre hacen de que sea como mucho más complicado ir de un lugar a otro, de arriba a abajo. Ahí es donde los gladiadores están demostrando toda esa destreza, principalmente Ricky y Tequio, que ahora suman más campanadas para sus equipos. En este caso preguntaban hace un rato qué día pio le nominaron a Vivi. Bueno, al parecer esta seguidora por ahí ayer lunes no pudo seguirnos. Arrancaron la semana todas las gladiadoras nominadas. Ciclo de nominación de gladiadoras. Entonces lo que estamos haciendo es buscar gladiadoras salvadas, que va a depender del rendimiento del rojo y el amarillo a diario. Y recuerden también que nosotros estamos en el streaming también con Vane Nicole, aguardando todas sus reacciones. En breve vamos a estar también teniendo ese contacto con Vane Nicole para que ella nos transmita todo lo que ustedes también están comentando a través del streaming. Todas las gladiadoras están nominadas el día de hoy y cada jornada es jornada de salvación. Ahora el equipo rojo está aventajado. Hace un rato Ricky lastimosamente no colocaba bien el peldaño de madera y ese ponele que pudo haber sido un momento de desventaja para el equipo amarillo, ya que tuvo que colocarlo bien primero Meli y después seguir con su pasada. La ventaja del rojo ahora la está cuidando Mili, gladiadora que ya pasa rápidamente por debajo de los caballetes para tomar la soga y empezar a tirar ese neumático.
La que busca la paridad es Meli por parte del equipo amarillo. Nuevamente los equipos están prácticamente igualados. Ventaja para el amarillo y suman ellos una campanada más. Prácticamente estamos arrancando nuevamente de cero. La cuerda del neumático de Meli quedó minutos por debajo del neumático, así que ella también perdió un poquitito de tiempo tratando de buscar esa cuerda y poner en condiciones esa parte de la pasada. Eso hizo que Alan y Atos nuevamente estén arrancando con sus pasadas prácticamente parejos. Estamos nuevamente ante los capitanes viendo una pasada que parece ser una coreografía. Impresionante cómo ambos capitanes lo están dejando todo, representando tanto a la Furia Roja como también a la Marea Amarilla. Atos en este caso tuvo una pasada más efectiva, ya que no tuvo esas complicaciones con el turril. Y ahora es el momento donde el Funky Boy recibe una sanción porque su turril no quedó en la última base, quedó caído. Esto obliga a que el gladiador tenga que regularizar. Mientras tanto eso sucede, Atos ya suma lo que sería la quinta campanada para el equipo rojo. Y es el momento en el que Vane está tomando ese neumático con fuerza para continuar con su pasada. Le cuestionaron a Alan la manera en la cual subió para colocar bien ese turril, pero bueno, Vivi y Meli ya están tratando de darle aliento, asumo yo, para que pueda apurar su paso y las chicas también puedan salir a buscar ventaja. Y lo veo al Muñe, como siempre, interactuando, muy conectado con toda la fanaticada, y queremos saber, Muñe, ¿cuáles son los pálpitos también que se van midiendo a través de los comentarios que llegan por ahí? Bueno, acá los fanáticos del amarillo, por supuesto que lamentaron la caída del turril. Sí que debe quedar allí parado en lo más alto de la estructura. Bueno, cuando Alan descendió, dio mucha fuerza, hasta lo tumbó al turril amarillo y esos segundos aprovechó parcialmente Vanessa. Veremos, todavía falta tiempo. Sí, dejando muchos comentarios. Rocio Almedo, por ejemplo, que va diciendo: espero que salven a Araceli. ¿Qué ha pasado? Dice Liz también. Va épico Ala, dice Belén. Bueno, hace un rato todas las reacciones que les iba comentando. Vamos rojo, Leo, léeme por favor, dice Marisela. Último minuto y esto se acaba. Segundos, nada más le queda al equipo rojo, al equipo amarillo para esta primera competencia en la cual los vimos subiendo y bajando con ventaja, perdiendo esa ventaja. Es el inicio de esta tarde y ya nos están entregando una primera competencia a pura adrenalina. Ninguno de los equipos quiere aflojar. 40 segundos. Y con más razón la Furia Roja, que cada vez está más cerca de la victoria de esta primera competencia. Recordamos que el equipo que gane hoy la jornada completa tendrá la posibilidad de salvar a una de sus gladiadoras. Recordando también que todas las gladiadoras arrancaron este ciclo, ya lo decía, en el bote de nominación. Se acaba el tiempo, gladiadores. Atención, fanaticada. Empieza la cuenta regresiva cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Muy bien, equipo rojo. Los primeros 100 puntos son de ustedes. Buen arranque para esta tarde de martes para el equipo rojo, que viene de una jornada de victoria. Bien por el equipo rojo. Y qué complicado, y más aún ahora veo muy, muy complicado el equipo amarillo. El equipo rojo.